أنت أيها المشاهد العزيز لقد تعلمت اللغة التي تتحدث بها الآن بطلاقة عن طريق الاستماع فقط. كنا نسمع الكلام ثم ننطق بعض الكلمات والجمل فقط مما تعلمناه من الاستماع. بعد ذلك بدأنا بتعلم القراءة ثم أخيرا القواعد. هكذا تعلم كل واحد منا لغته الأصل. لهذا قررت أن أعمل سلسلة جديدة على القناة خاصة فقط بالاستماع، بالإضافة إلى ميزتان ستجعل من هذا الفيديو فريدا من نوعه. أولا، بعد مشاهدتك للفيديو ستتمكن من حفظ 10 كلمات على الأقل بشكل أوتوماتيكي. ثانيا، لست أنا من سيقرأ عليكم القصة، بل صديقتي لاورا وهي فتاة إسبانية، يعني ستستمعون لقصة باللغة الإسبانية من نطق إسباني الأصل. ولنكمل هذه السلسلة يجب أن يصل هذا الفيديو إلى 500 لايك على الأقل، وأعرف أنكم تستطيعون فعل ذلك. بعد إكمالك لمشاهدة هذا الفيديو أخبرني كم نسبة فهمك للقصة من 1 إلى 10. Hola, soy Laura de España y os estoy hablando desde el canal Learn Spanish with Yesin. En este video vamos a escuchar una historia que se llama La sospecha. Comenzamos. Érase una vez un leñador el cual un día se dio cuenta que no tenía su hacha. Sorprendido y con lágrimas en los ojos, se encontró cerca de su casa al vecino, quien como siempre lo hacía, le saludó sonriente y amablemente. Mientras este entraba en su casa, el leñador de repente empezó a sospechar y pensar que tal vez hubiese sido el vecino quien le había robado el hacha. De hecho, ahora que lo pensaba bien, su sonrisa parecía nerviosa, tenía una mirada extraña e incluso hubiese dicho que le temblaban las manos. Bien pensado, el vecino tenía la misma expresión que un ladrón, caminaba como un ladrón y hablaba como un ladrón. Todo ello iba pensando el leñador, cada vez más convencido de haber encontrado al culpable del hurto, cuando de repente se dio cuenta de que sus pasos le habían llevado de nuevo al bosque donde había estado la noche anterior. De pronto, tropezó con algo duro y cayó. Cuando miró al suelo, encontró su hacha. El leñador volvió de nuevo a su hogar con el hacha, arrepentido de sus sospechas, y cuando vio de nuevo a su vecino, vio que su expresión, andar y manera de hablar eran y habían sido en todo momento las de siempre.